El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de participar en estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados ante Dios nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos esperaban mi paz, esperaban que profesara en mi carrera, diciendo, si se tropieza ese tal, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, Guerrero Poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba el justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cante y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de sus pobres de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y atrevido, aun para aquellos de mi propia sangre, que me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi detalle. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, que debo un regalo, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu creencia y
Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno y en tu ternura cuelgue a tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre. Ni olvida al que se encuentra encadenado, que lo alabe por esto, cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado. Ya existe el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados por la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha recordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Al graduarme de la secundaria me alisté en la Marina, en las Fuerzas Armadas, y durante esa temporada tuve un día particularmente sobresaliente, digamos. Bueno, me ordenaron a presentarme al dentista y obedecí, como los reclutas deben. Ahí el dentista se puso a trabajar en la boca para hacer una endodoncia. Si has tenido una endodoncia en tu conducto radicular del diente, sabes que te abren la boca con un tipo de instrumentación de metal para poner ahí un cuadrante de látex, una barrera dental que te bloquea toda la boca.
menos el diente donde te están operando. Muy típico, muy normal. Bueno, para mantener el diente desinfectado durante esa cirugía, esa endodoncia, se usa un poquito de lejía diluida. Y quizás porque era una barrera barata, hubo un pequeño agujero en el látex. Así que yo estaba tragando la lejía gota por gota, sin saberlo. No me di cuenta con todo eso de alguien usando un torno en mi diente, pero como uno podría imaginar, la lejía y los ácidos estomacales no se mezclan muy bien. Y pronto el estómago se puso a poner todo al revés para evacuar el líquido ofensivo. Sin embargo, todavía tenía esa barrera cubriendo toda la boca. Acuérdense que los dentistas en las Fuerzas Armadas son también oficiales. Yo, un mero recluta, estaba algo intimidado del dentista y estaba tratando de enseñarle más y más que tenía que vomitar. Y me agradecería mucho que me quitara la barrera. Él no entendía nada y yo tratando de mostrarle más y más. Y por fin salté de la silla a vomitar en el fregadero lo mejor que pude con una barrera sobre la boca. ¡Qué vergüenza! Pero las cosas estaban por empeorarse. Porque me dieron permiso oficial para ir a la cama y dormir esa náusea. Me reporté a la guardia para decirle que iba a ducharme y luego acostarme. Mientras estaba lavándome el poquito de cabello que tenía con champú, oí una alarma distante y lo ignoré porque necesitamos una alarma aquí en esta base, este entrenamiento nomás. Un minuto más tarde, el equivalente de mi sargento instructor, el cabo, empezó a gritar a mí, gritando, ¡Sayer! ¡Sayer! Nunca me llamó por mi propio nombre porque todavía no lo merecía, aparentemente. ¡Afuera! 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 ¡Ya! 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 Bueno, en toda la confusión y con miedo del cabo, corrí ahí de la ducha y como los zapatos de baño eran baratijas y cubiertos de champú, y como también el piso estaba inmaculado y bien encerado como debía ser, por supuesto estaba resbalando y resbalando por todas las partes, cayendo un montón de veces, también con el cabo gritando y ahora riéndose a carcajadas. Y en todo eso, después de tantos resbalos, también me perdí la toalla. Y por fin me cojo la primera manta que pude agarrar de una cama para cubrirme, todavía resbalando y cayendo, y por fin llego afuera, donde toda la base está ahí en formación oficial, esperando para que la alarma se apague. Y ahí yo, sobresaliendo como un pulgar hinchado y casi desnudo, enfrente de todo el mundo. Bueno, ahora tenemos la buena nueva. No morirás. Por lo menos, no morirás a causa de vergüenza, sea pública, sea privada. Todavía no he encontrado ningún acto o certificado de defunción, ni he leído ninguna historia de santos donde la causa de muerte o martirio fue la vergüenza. No morirás. Y aquí estoy para dar testimonio vivo del hecho. Tampoco morirán, mijitos, cuando tus padres se besan en frente de tus amigos o bailan en público. No morirán, hermanos, cuando confiesan los pésimos pecados, los más avergonzosos. Y no morirán, creyentes compañeros, a pesar de cuántas veces nos denuncian o se burlan de nosotros por vivir una fe anticuada. El profeta Jeremías en la primera lectura no murió de vergüenza. Se puso contra los malos más poderosos de su época y se mantuvo firme.
sabiendo bien que Dios estaba con él. La tradición dice que fue asesinado por los mismos malos, los poderosos de Jerusalén. Y quizás por eso dice en San Lucas, ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. De veras, la única vergüenza que mata es la vergüenza que nuestro Señor tiene de nosotros en el juicio final por estar avergonzados de Él en esta vida. Ya, nuestro Señor Jesucristo entendió y padeció la vergüenza. Él mismo, no duden. Él mismo fue nuestro ejemplo. Nació en una familia humilde, para que no nos avergoncemos ni de nuestra falta de rango ni de nuestros padres. Y también eligió vivir una vida itinerante, para que no temamos la pobreza. Y murió la muerte más avergonzada de su día, para que no tengamos ningún miedo, ni de vergüenza, ni de muerte, para mostrarnos que somos más que vencedores en Cristo, incluso sobre la muerte. Por lo tanto, ¿vivir la fe significa ser denunciado? Claro. ¿Nos invita a un tipo de persecución o ridículo? Obviamente. Pero recordemos las palabras de un escritor que dijo que Jesucristo les prometió tres cosas a sus discípulos: que serían totalmente intrépidos, profundamente felices y siempre metidos en líos. Quizás piensas, bueno, me meto en bastantes líos, pero todavía me siento miserable, no feliz. Tal vez. A veces es por nuestra soberbia o tontería que caemos en líos. Y eso es nuestra culpa. Uno puede vivir o testimoniar la correcta fe, pero por métodos incorrectos. Pero a menudo es por la misma razón que los chicos se sienten miserables cuando se avergüenzan por sus papás. Es que todavía no se han dado cuenta de la gran libertad y gozo que viene de no preocuparse por lo que opine el mundo, sino en lo que Cristo piensa. Hay una tranquilidad inquebrantable en morir al mundo y vivir en Cristo. ¿Y sabes qué? Una vergüenza pasajera en este mundo quizás se puede convertir en gloria eterna. E imagínate qué historia tendrás para relatar cuando la compartes con tus compañeros en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora profesemos la misma fe que nuestros padres han profesado por todos los siglos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos a Dios, nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Por todos nuestros papás vivos y difuntos, roguemos al Señor. Y por la comunidad de la Catedral de la Sagrada Familia, esta intención particular en esta misa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Puestas. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles, los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la fe de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Andrew, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, nuestros padres. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hay muchos anuncios, más nada más que, bueno, vamos a la forma de comulgar. Inmediatamente después de la misa, los sugieres les van a soltar banca por banca y por este lado se puede recibir de mano o de lengua y por este lado solo de lengua, de mano, por favor. Y después de comulgar, por favor, que salgan inmediatamente para que podamos mantener la distancia social y también purificar todo el templo para la próxima misa. Y el padre Andy ha vuelto de vacaciones ahora, y también el padre Gregory, el nuevo sacerdote, llegó hace 2 días. Están, pero desgraciadamente están bajo su propia cuarentena hasta que obtengan sus resultados de la prueba de la coronavirus y todo eso, pero ojalá que los tengamos todos y que seamos una casa, bueno, plena de nuevo. Gracias. Oh, y una bendición especial a los papás. Bendice, Señor, a todos los padres de familia que, siguiendo el ejemplo de San José, nuestro modelo en todo lo que significa ser un hombre justo y verdadero, también reciban tu bendición y protección en todo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. La misa ha terminado, pueden irse en paz. Amén.